Una agrupación universitaria defensora de los principios liberales, republicanos y federales.
En momentos que el liberalismo estaba disperso como hoy, definió la unidad de todas las expresiones liberales. Sin subordinarse a ninguna, aspiró a la unidad del sector. Le disputó la conducción a la poderosa franja morada en pleno auge del gobierno radical, llegando a desplazarla de los centros de estudiantes más importantes. Defendiendo los intereses académicos y gremiales de los estudiantes, cambió la forma de hacer política en las universidades para siempre. Y su legado no llega hasta hoy. Quiero invitarte a que vengas a militar con nosotros, para así terminar de una vez por todas con la decadencia de las mismas agrupaciones de siempre. Estoy en UPAU, para hacer valer la política universitaria de nuevo. Para reivindicar los valores que hoy no están representados en la universidad. Estoy en UPAU porque no existen las barreras de género y abunda la igualdad. Estoy en UPAU para que el liberalismo recupere su lugar en la política universitaria. Queremos darte un centro de estudiantes que no te trate como un número más, sino que te vuelva la voz que te mereces. Me integré a UPAU para dar la batalla cultural de donde me toca estar. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Sumate. Venimos a ser la verdadera alternativa a la Franja Morada, que adoctrina y malgasta fondos públicos universitarios. Queremos llamar a UPAU porque estamos cansados de populismo dentro de la facultad y queremos acabar con ese voto costumbre que mantiene la Franja Morada dentro del poder. Por eso, estamos trabajando en un proyecto que pueda dar un giro de rosca dentro de nuestra facultad. Para que los estudiantes que no encuentran su voz representada tengan un lugar en donde hacerlo. El futuro de UPAU. Juntos defendamos los valores de la libertad. Sumate, UPAU. Buenas tardes. ¿Me están viendo? Sí, Alberto, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. La primera reflexión, ustedes habrán visto, es una sensación gratificante para los que hemos pasado por esta experiencia de ver que todo eso que vimos en las fotos dejó de ser parte de la nostalgia para convertirse hoy en una realidad con la juventud que quiere tomar la posta y llevar adelante nuestras ideas. Días pasados lo hablábamos con Maslatón, no deja de sorprendernos la actitud entusiasta y el conocimiento que tiene la gente joven que de hecho ni siquiera había nacido en aquellos años, y sienten la misma pasión por las ideas de la libertad y por formarse para ser los dirigentes del futuro. Esta historia, como vimos, esta historia del relanzamiento de UPAU tiene su origen en la iniciativa que han tomado ellos a partir del contacto de Mario Godoy y demás jóvenes de varias universidades nacionales. Y los dejo con Leandro para que les cuente un poquito más de esta iniciativa que nosotros, los ex UPAU, los más viejos, vamos a acompañar desde nuestra experiencia. Y a propósito, están invitados todos aquellos que quieran ser parte de este hermoso proyecto. Leandro. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Leandro, te escuchamos. Buenísimo, muchas gracias Alberto, muchas gracias a todos. Mi nombre es Leandro Andreu, tengo 22 años, estoy en quinto año de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, y yo voy a ser el encargado de llevar adelante el proyecto de UPAU junto con mis compañeros en la Universidad Nacional de Córdoba, y asimismo voy a estar hablando en representación del Gabinete Nacional de UPAU. Bueno, yo creo que cuando Mario nos presentó la posibilidad de poder relanzar UPAU, la verdad que parecía una idea muy lejos de convertirse en realidad, porque es mucho trabajo, ustedes lo vieron en los videos, el video habla por sí mismo, el legado que dejó el UPAU, lo que fue el UPAU, toda la mística que arrastra, que fue la única agrupación que hizo que la Franja Morada tuviera miedo realmente, que tuvo tanto éxito, eso, la verdad, es algo súper desafiante para nosotros, pero así mismo lo consideramos un privilegio. Es un privilegio para nosotros poder relanzar UPAU, y vamos a trabajar, y estoy seguro que trabajando nos vamos a encargar de estar a la altura de las expectativas
para poder realmente hacer la Universidad Grande de nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar, están todos bienvenidos a sumarse, y triunfa la libertad. Muchas gracias a todos, gracias a Carlos Maslatón por proveernos la guía, y estaremos en contacto. Muchas gracias, Leandro. Todo proyecto depende de la conformación de un gran equipo, y en ese sentido yo creo que les hemos transmitido, están en el lugar indicado. Guillermo, por favor, de parte del PD que vio nacer UPAU hace más de 30 años, hoy nuevamente acogiendo esta iniciativa. Guillermo. Y buenas tardes a todos. La verdad que es emocionante ver ese video, recordar tantas hazañas, tantos triunfos, tantas peleas, tantas discusiones ideológicas. Fue una lástima que de alguna manera después todo eso se apagara, pero hay una llama que está en todos los jóvenes de ahora y en todos los graduados que participamos de alguna vez de UPAU y nuevos graduados que también se tienen que sumar, que han visto este proyecto y están apostando a que triunfen las ideas nuestras, las ideas de la libertad. Fue un intercambio de opiniones con Mario Godoy, que una tarde me plantea, tenemos distintas agrupaciones, distintos nombres, tenemos que juntarnos, y bueno, y hablando entre los dos dijimos, bueno, ¿y por qué no UPAU? Y la verdad que sí, prendió, porque UPAU es un nombre, es un símbolo, es una mística, y esto es lo que queremos revivir, y UPAU nunca murió porque siempre estuvo en nuestros corazones y le hemos sabido transmitir esto a nuestros hijos también. Y ahora, por suerte, hay una legión de jóvenes que está en el mismo sentido, así que desde el Partido Demócrata, donde nació UPAU, los apoyamos, pero también desde todas las otras agrupaciones que conforman nuestro amplio centro-derecha, liberales y conservadores también están apoyando a UPAU. UPAU es de todos, es la herramienta estudiantil, es la herramienta de los graduados, es la herramienta que vino para quedarse y para dar pelea. ¡Triunfa la libertad! Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Coincido, a pesar de haberlo visto muchas veces, no deja de emocionarme el video y que haya gente que levante las banderas. Aprovecho tus palabras antes de darle lugar a Carlos Walter para agradecer, porque la idea de este evento era contarles un poco cómo surge toda esta iniciativa, y desde el primer momento cuando nos involucran, tengo que decir, nobleza obliga, que abrieron las puertas ustedes sin ningún tipo de condicionamiento, con generosidad, y para hacer este UPAU grande y amplio y uniendo todas las expresiones de centro como deseamos todos. Así que, Carlos, por favor. Desmutelo. ¿Está Carlos? Sí, Carlos, ya le solicité que reactive el audio. Ahora sí. Sí, ahí te escuchamos, Carlos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y les decía que para mí es realmente un momento de gran emoción, de gran alegría poder compartir con ustedes el resurgimiento de esta gran agrupación que tantas satisfacciones le dio a nuestras ideas de la libertad, a los principios alberdianos que todos comulgamos. No voy a entrar a hacer una historia en Mendoza. Nosotros creamos una agrupación que fue, por supuesto, anterior por la edad generacionalmente a UPAU, pero que dio origen al primer triunfo en ciencias económicas con otro nombre en la provincia. Luego colaboramos, por cierto, con la concreción de UPAU y tuvimos la suerte que Mendoza fuera el primer lugar donde UPAU, en la Facultad de Ciencias Económicas, ganara su primera, repito, su primera elección. Y bueno, ahora también la satisfacción de que los chicos que están organizando UPAU tengan su sede, sus oficinas, en nuestro comité histórico de la calle Sarmiento. Y además,
comentarles que hoy también hemos tenido otra gran satisfacción, que el PD ha quedado ya definitivamente reconocido por la justicia como partido nacional y que estamos en una etapa de pleno crecimiento, que esperamos poder acompañar con el crecimiento de UPAU, este partido que nosotros ponemos a disposición de ustedes para que sea la herramienta política, donde además de la política universitaria puedan trasladar todas sus inquietudes y juntos poder construir una gran nación. Es el gran desafío que tenemos. La República necesita de las ideas liberales, necesita de las ideas de centro-derecha, que son las que hicieron crecer y las que hicieron realmente de una Argentina potencia, que por las ideas populistas han tenido este gran traspié que hoy vivimos. Las ideas liberales, las ideas de la libertad, son las que van a refundar la Argentina que ustedes merecen. Muchas gracias, felicitaciones, viva la libertad y viva UPAU. Viva, Carlos. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Y bueno, yo creo que no necesita demasiadas presentaciones. Si hay un responsable de que pase esto y lo que decíamos del conocimiento que tienen los jóvenes, ese es Carlos Maslatón, fundador de UPAU, y a quien tengo el gusto ahora de dejarlo, de darle la palabra. Carlos. Bueno, muchas gracias, señor presidente Alberto Hernández. Un gran saludo también para el presidente del Partido Demócrata Nacional, Carlos Walter. Un agradecimiento a Finkel Hernández, a McLaughlin y a todos los jóvenes de diferentes universidades del país que se han acercado con esta iniciativa que es Reflotar UPAU, cuyo debut electoral tuvo lugar en julio de 1983 en la Facultad de Derecho de la UBA, pero donde rápidamente nos expandimos, no solamente por la UBA, sino por todas las centrales universitarias del país, defendiendo la ideología liberal, la ideología conservadora, la derecha argentina, centro-derecha. Esto va para el gusto de cada uno, y donde, bueno, durante toda la década del 80 fuimos una noticia política de considerable importancia, muy tratada por los medios de prensa, como se ha visto en este collage recién de numerosos recortes donde expresan momentos de lucha, de combate político y momentos también de éxito electoral. La política universitaria era muy importante en la década del 80, y hay que recordar o hay que tratar de interpretar por qué era tan importante la política universitaria en la década del 80. Ocurre que estuvo prohibida desde marzo del 76, de hecho, hasta julio del año 1982. Inclusive había una ley universitaria, la número 22207, que proscribía específicamente la realización de actividades políticas en la universidad, y porque se consideraba que la universidad no era que no tenía nada que ver con la política no era de la esencia del estudiante universitario, mucho menos del graduado, mucho menos del docente. ¿Cómo se llega a esto en la historia argentina? Bueno, se llega porque anteriormente hay un periodo político que es el, diría, el 70 hasta el 76, de fuertísima no solamente competencia sino violencia política. Las universidades argentinas fueron universidades violentas. Es más, esa universidad, específicamente del 73 al 76, pero yo diría del 71 al 76, se la llamaba la Universidad de la Violencia. Y la universidad posterior al 76, hasta que nosotros reabrimos la política en el 82, se llamó la Universidad del Silencio. Y una de las primeras consignas de UPAU era contra la Universidad de la Violencia y contra la Universidad del Silencio, pero a favor de la política. A su vez, hay otro acontecimiento muy impresionante que se da el 29 de junio de 1966, 66 digo, no 76, que es la intervención de la Universidad de Buenos Aires por la naciente Revolución Argentina, o sea, el golpe de Onganía, que no tiene mejor idea que arrancar es con ese golpe de Estado, entrando a las universidades y pegándole con bastones a profesores y alumnos y deteniendo un montón de personas. La intervención del Estado en la mejor universidad del mundo, que era la Universidad de Buenos Aires. Perdón si alguno del interior, Córdoba, Mendoza, por supuesto, grandes universidades también, pero bueno, nos quedamos nosotros con que la UBA era la mejor universidad del mundo. Quizás
entre las 5 mejores del mundo, seguro. Y en ese momento se cortó con la dinámica democrática de la universidad, con la dinámica democrática que a su vez viene de un invento cordobés del año 1918, que es la reforma universitaria, que dice básicamente que si bien la universidad es un ente público, es un ente público estatal, pero no gubernamental. Quiere decir esto que no es el Poder Ejecutivo ni el Ministro de Educación el que tiene que designar las autoridades de la universidad y establecer cómo funciona cada universidad del país, sino es la misma comunidad universitaria la que se debe dar autogobierno o cogobierno. Y esto implica la representación en las direcciones de la facultad y en las direcciones de las universidades como tales, de tres claustros, docentes, graduados y alumnos. Es una representación que a todas luces parece razonable, que es 50% profesores, 25 graduados y 25 estudiantes. Y además de esto, lo que se fue creando son los centros de estudiantes. Es decir, que hay dos categorías de elecciones. Ahí están las elecciones, que son para elegir autoridades, y obviamente esas autoridades después gobiernan autónomamente la universidad, y tenemos después lo que es el centro de estudiantes. A mí siempre me pareció, cuando decidí hacer política universitaria, aclaro por las dudas, porque este es un tema que se discute mucho, si a la universidad se va a hacer política o no. Bueno, yo declaro que fui a la universidad para hacer política, y considero de la esencia de la universidad hacer política, especialmente en facultades donde nadie puede dejar de pensar y expresar sus ideas. Imagínense, un estudiante de Derecho está todo el día pensando en política, está pensando en la norma jurídica que tiene un origen en la política, en ciencias económicas. ¿Cómo no van a pensar en los sistemas económicos que son la base de todas las ideologías políticas? Porque atrás de cada ideología política, como componente principal, hay una ideología económica. Esto es la Facultad de Ciencias Económicas. Pero bueno, uno, si se quiere más a la izquierda, sociología, psicología, ciencia de educación, filosofía, también son facultades y necesariamente políticas. Y también las facultades de ciencias exactas, que uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero han sido facultades tremendamente políticas, así como medicina, odontología, veterinaria, agronomía, todo. Todo es muy razonable que exista política en la universidad. Y yo quiero destacar esto, porque nosotros, cuando establecimos los primeros comunicados de UPAO, los primeros boletines, lo que dijimos es que defendíamos la política universitaria, defendíamos la política en la universidad, que tiene un componente universitario y tiene también un componente político general. Por eso es que de entrada, en lugar de nosotros adoptar una postura que era propia de unos grupos independientes nacidos como consecuencia del proceso militar del 76 al 83, que decían, no, acá no queremos ensuciar las paredes ni hacer política, o acá venimos a estudiar, en todo caso proponemos mejoras para la facultad. Bueno, eso es muy lindo, pero no tiene mayor importancia. Mirá si vas a hacer semejante movilización de cosas por un tema interno organizativo de la facultad. El sentido de las agrupaciones universitarias es hacer política en la universidad, pero también política general. Y tomar esta política general en la universidad, desplegada sobre la universidad, manifestada en la universidad, como inicio de la carrera política de cada uno, como inicio de las agrupaciones que integran a su vez partidos políticos. UPAU nace en el Partido Demócrata de la Capital Federal y se expande rápidamente por todos los partidos demócratas del país. Y después damos la bienvenida, por supuesto, a quienes dentro de nuestro sector político, pero sin ser del Partido Demócrata, tienen origen en otros partidos. En ese momento estaba el Partido Federalista de Centro, que como si hoy fuese una cosa tipo Unidos, quizás un poquito más federalista por la representación del interior, era un partido relacionado con la FUFEPO, que también era un grupo de partidos provinciales de los años 80, pero también estaba la UCD, y entonces todos formaban parte de UPAU. Después sí, claro, en la medida que no hubiera unidad de la fuerza de centro-derecha, después había internas, porque bueno, uno peleaba por la representación de los cargos nacionales o por la representación de los cargos locales o municipales o provinciales. Eso es muy razonable también. Y acá me parece a mí que este UPAU del siglo XXI, ya de la tercera década del siglo XXI, tiene que tener la misma apertura.
nace en el Partido Demócrata, es una iniciativa del Partido Demócrata, y nuevamente mi gran agradecimiento a Carlos Walter, a quien conozco de hace también 4 décadas, gran amigo personal, por habernos permitido hacer el reflote de UPAU dentro de las filas del Partido Demócrata. Pero no vamos a ser sectarios, no van a ser ustedes sectarios seguramente, y si alguien tiene otro origen, bienvenido sea, porque en definitiva, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el deseo político nuestro? La confluencia después en una fuerza política nacional, que empezará con una coalición, con una alianza, con una confederación, pero el día de mañana vamos a tener un único partido nacional. Esto del único partido nacional, desde el punto de vista estratégico, político y publicitario, es muy importante. ¿Por qué la UCR fue tan importante, tuvo tanta influencia desde 1916? Porque tenía un solo sí, operaba con una sola boleta que llamaba UCR en todo el país. Entonces eso se promocionó. Y nosotros, como liberales, también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que trabajar con una sola boleta. Lo conseguimos hace 35 años en la universidad, 37 años ya en la universidad. Era UPAU, UPAU, UPAU. Y yo era de la gente de UPAU, de los iniciadores que más frenaban la expansión por todo el país. Bueno, porque yo creía en ese momento que primero había que estar bien organizado y después, una vez que estaba organizado con la militancia para cada facultad, bueno, ir consiguiendo los medios, la formación de las personas. Pero la verdad, le digo, me pasaron por arriba. El primer año fue una facultad, el segundo fueron 4, pero ya el tercero, que fue en 1985, era imposible de controlar. Venían a Buenos Aires estudiantes de todo el país y decían, queremos hacer UPAU. Y bueno, ¿qué hicimos? Le empezamos a dar apoyo, empezamos a dar afiches. En ese momento era muy gráfica la campaña. Hoy en día cambia, es tremendamente online. A lo que quiero ir con esto es que se necesita mucha organización, se necesitan fondos también, pero se necesita muchísima organización y una decisión específica de dónde uno va a jugar las cosas que tiene que jugar. Porque el requisito mínimo cuando uno se presenta es obtener una banca en el centro estudiante, como mínimo. Si puede ser más, es más. Es malo no llegar a una banca. Entonces, esta es la primera sugerencia que yo doy. Si van a abrir una sucursal, fíjense dónde se puede conseguir una banca. De entrada, después, una vez que se arman 2 o 3 facultades por cada regional, bueno, ahí sí uno puede ir a colocar boleta en todos lados. Pero recuerden que siempre que se coloca una boleta tiene que haber algo atrás. No es cuestión de presentar una boleta sin ningún fundamento atrás. Ahora, después la corriente te puede llevar puesto. En el año 1985, el interventor de Lich llamó a hacer una elección en paralelo entre las 13 facultades de la UBA en una sola semana. Nosotros competimos en las 13 facultades. Le digo la verdad, en una que es psicología pusimos la boleta, nada más. Apenas conseguimos gente, no estábamos organizados, pero sacamos 13%. Yo me acuerdo que en esa mañana, cuando cerraba el escrutinio, habíamos terminado ya derecho, todo. Yo me fui para la facultad de psicología porque me habían avisado por teléfono de línea en ese momento, que no sabían cómo cerrar las actas. Entonces yo me caigo ahí en la facultad de psicología, lo veo al decano de la facultad que no sabía cómo aplicar el sistema DON. Yo le digo, escúcheme, psicólogo, yo le digo cómo es esto, mire, yo soy abogado. Pero bueno, sistemas electorales son así. Hicimos nosotros el acta de la Facultad de Psicología y nos encontramos con 13% de los votos de una facultad que está reputada como una sucursal del comunismo internacional. Ojo, no vayan a pensar más, yo soy pro psicología y además creo que la psicología es muy liberal, especialmente la psicología de Freud, pero está considerada que ese es un bastión marxista, lamentablemente. Tenemos que ir a psicología, es muy importante psicología, todo es muy importante, ya hay que cubrir lo más que se pueda. Y también es importante, compañeros, que nosotros no escondamos nuestra ideología. Yo creo fundamental, no esconder lo que nosotros pensamos. Esa idea generalizada a veces de gente que no estudió demasiado el tema, diciendo no, los demás son sucios que hacen política, nosotros venimos acá a estudiar. Bueno, por ahí en ciertos ambientes está. Lindo decirlo, pero no es real. Nosotros estamos haciendo esto por política. Y no es malo decir que se hace por política universitaria y para aplicar nuestras ideas al desarrollo de la facultad, al desarrollo de la universidad y al desarrollo del país.
Y entonces yo lo que sugiero de entrada es la definición ideológica, que en el primer prospecto, sea online o sea físico, se exprese las ideologías o la ideología que nosotros profesamos. Así lo hizo Pau. La primera presentación decía qué ideas defendemos, generales, no universitarias, no solamente universitarias, y qué partidos políticos integran UPAU. Este es el primer prospecto, o sea que ya eso tiene muchísimas ventajas, y es que no venga uno a decir, no, mire, en realidad ustedes son tal cosa y es algo que están escondiendo. No hay forma de esconder. Ustedes digan lo que son, y digan lo que son porque los demás dicen lo que son. La Franja Morada es radical, el Movimiento Nacional Reformista es el Partido Socialista, el MORE del Partido Comunista, y hay un montón de agrupaciones trotskistas, recontra trotskistas, anarquistas, hay un montón de cosas. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Y lo que nos sobra son temas. Sobre los temas yo también quiero hablar, porque quizá a veces uno está metido en una facultad y cree que tiene que hablar solamente cosas de la facultad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Se habla de cosas de la facultad, pero todo eso tiene un límite. Uno habla de los cursos, de las aulas, de la limpieza, todo, pero para mí es un poco aburrido. Capaz que a ustedes les encantan esos temas. A mí me parece que un poco está bien. Pero yo digo, ¿cómo en este año 2020, vamos a suponer que hubiesen estado abiertas las universidades que no estuvieron abiertas? Pero algunos temas que yo tocaría en las presentaciones de la agrupación, de UPAU, de la tercera década del siglo XXI. ¿Qué cosa yo diría? ¿De qué hablaría? En algunos casos con fundamentos económicos y en otros con fundamentos políticos. Pero, por ejemplo, ¿cómo en una facultad de Derecho o en una facultad interesada en las libertades individuales no se va a tocar el tema del coronavirus y el tratamiento que le ha dado el gobierno? Yo creo que desde el punto de vista del derecho y de la política es una fiesta hablar en esos términos. O desde el punto de vista de los derechos individuales, de la ideología liberal, a que le gusta, especialmente a los que les gusta ser libertarios, este tipo de cosas, ¿cómo no van a hablar de un gobierno que le vendió un buzón a la gente, que le mintió y que le hizo estar guardada en su casa, que falsificó los datos médicos? Ahí hay gente hablando acá en el chat que estamos en el Zoom. El tema de medicina. Miren si en la Facultad de Medicina no se podía esclarecer el tema en las presentaciones de la agrupación. Yo tengo mi posición sobre esto. Soy pro libertad, ¿no? Soy pro libertad. Bueno, los de medicina tendrán la misma posición u otra distinta. Pero este es un tema central para discutir. Otros temas, por ejemplo, para económica, pero también para derecho. El acuerdo con el Fondo Monetario, el arreglo de la deuda, el tema impositivo, este impuesto ridículo que han puesto el otro día, llamado la grande fortuna, que dicen que no es impuesto. Sí es impuesto y es una confiscación de bienes que no perjudica solamente a quienes va dirigido este impuesto, sino que va, que es perjudicial para todo el país. No puede haber inversión, no puede haber absolutamente nada que funcione en un país que está cambiando permanentemente sus reglas impositivas y que pone niveles tributarios propios de un feudo de la Edad Media. ¿Por qué fue tan pobre la Edad Media? Porque se aplicaban estas clases de políticas. ¿Y por qué cuando la Edad Media deja paso a la Edad Moderna, que es un poco mejor que la Edad Media, pero por qué cuando viene la Edad Contemporánea, que surge, recordemos, con la Revolución Francesa, ahí los historiadores dicen que empieza la Edad Contemporánea, ¿por qué es ahí cuando el mundo arranca para arriba? ¿Por qué hubo libertad? Porque hubo libertad de precios, libertad de capital, libertad de movimiento, libertades individuales. Surgió la democracia por primera vez en la historia. Entonces es importantísimo que nosotros desarrollemos esta clase de temas. Y yo les aseguro que si estos temas están bien tratados, esto va a trascender el día a día del quehacer universitario o el día a día del quehacer de una facultad. Y lo más importante es que los demás también hablen de esto, porque uno cuando toma la manija de la comunicación, los demás vienen atrás y ahí se arma el debate. En ese debate es donde va a estar el alumno en este caso, o el graduado, porque entiendo que esto también es un lanzamiento de graduados, y van a seguir hablando de lo mismo. Entonces la iniciativa política acá, en la universidad, es muy parecido a lo que pasa con los medios de prensa generales o con los líderes de opinión en las redes sociales.
Siempre hay un tipo que empieza con algo y los demás siguen. Nosotros tenemos que tener la capacidad en este UPAU del siglo XXI para tener esa iniciativa política, esa iniciativa de comunicación. Y todo con sumo respeto. Va, con sumo respeto. Nosotros le vamos a dar con un caño a los demás, le vamos a pegar, pero siempre dentro de la democracia. Esto es muy importante. Que no venga después algún libertario extremista diciendo que no funciona la democracia. Ahí lo estoy viendo, no acá, pero en los últimos días, Giacomini, que dijo que no le gusta la democracia, que no le gusta porque pierde las elecciones, porque no los vota nadie. Pero nosotros, en UPAU, gran mérito político. Mire, nosotros veníamos del proceso militar. Acuérdense que muchas personas, y toda la propaganda decía el proceso militar era liberal, y era dictadura. Había desaparecido, tiraron, secuestraron a la gente y la metieron en el río y la tiraron al Río de la Plata. Bueno, señores, nosotros en lo personal siempre condené al gobierno militar. Y UPAU siempre condenó al gobierno militar. Siempre, absolutamente siempre, siempre. No tiene defensa. No tiene defensa porque era dictadura, no tiene defensa porque violó los derechos humanos. Y ni siquiera tiene defensa desde el punto de vista económico, porque fue lo contrario del liberalismo. Entonces era facilísimo para nosotros, que no estábamos empañados, tocados por una calamidad que había ocurrido en el país, a su vez buscada por los políticos, probablemente en 1976, que no podía más, dice, más vale que venga el golpe y nos borramos. ¿Se acuerdan? Algunos se van a acordar, el jefe de la CGT, Casildo Herrera, dijo, me borré. O sea, está hablando del peronismo que gobernaba en ese momento, felices con el golpe militar. Pues nosotros no. Entonces reivindiquemos siempre la democracia. Nosotros le pegamos a las ideologías contrarias, le pegamos a las autoridades de la facultad, de la universidad, que profesan una ideología diferente de la nuestra, le pegamos a las demás agrupaciones y a los referentes políticos de las demás agrupaciones. Pero el momento de dirimir la controversia es la urna, siempre la urna. Por eso nosotros fuimos una maquinaria electoral, una maquinaria de movilización. Se peleamos aula por aula, voto por voto, facultad por facultad. Me acuerdo todavía a final del año 85, que fue ahí cuando se normalizó la Universidad de Buenos Aires y Delitzsch llamó a esa elección general en 13 facultades. Cuando surge el escrutinio, se empiezan a contar las facultades como si fuese casi un colegio electoral, y resulta que UPAU sale, pero sacó 52.000 votos Franja Morada, 42.000 votos UPAU en toda la UBA, y todavía no había llegado el momento de los triunfos efectivos, salvo en la Universidad de Ciencias Económicas de Cuyo, el 1 de julio de 1985, donde ganamos. Y un plebiscito que ganamos en la Facultad de Derecho por muerte ese año, 47% de los votos fue UPAU. Pero las victorias formales, masivas, llegarían en 86 y fundamentalmente 87, 88, 89. ¿Y después qué pasó? Bueno, después hay toda una camada política que terminó, o se fue a trabajar al partido, o se recibió y se fue al exterior, y no hubo continuidad. Bueno, estas son cosas que hay que pensarlo, ¿no? ¿Por qué la Franja Morada puede tener 50 años de continuidad política con un partido que inclusive es totalmente decadente y nosotros no? Me parece a mí, Hernández, estimado presidente Walter, que este renacimiento de UPAU tiene que ser no para una camada, que tiene que ser para siempre, ¿no? Así que pensemos, y acá juegan mucho las internas personales y las internas políticas. Yo, si puedo dar una sugerencia, para mí la carrera universitaria de militancia son 3 años, 3 años activos, 4 años a lo sumo. Yo diría, pasando los 26 años, queda bastante mal ser militante político. En la universidad, es lo que yo hice. Yo tuve 3 años directamente como responsable, después seguí ayudando de afuera, pero en un momento nos dividimos en dos. Dijimos, a uno se quedan acá en la universidad y otro nos vamos al partido a hacer política. Es una buena práctica esa. Porque además la gente no se puede ver eternamente ahí. Acá sí nos diferenciamos de la izquierda. No puede tener 45 años estar en la universidad, salvo que sea segunda carrera, ¿eh?, o tercera carrera. Ahí lo veo, ¿cómo se llama? El Alejo Larralde, que tiene segunda carrera, tercera carrera, que sí, que bueno, volvió a los 40 y pico de años y ahí hizo. Eso ya es diferente, pero ya tenés un título.
Otra cosa, me preguntaban hoy en forma reservada si se puede estudiar y se puede hacer política. La respuesta es que sí. ¿Dónde está el equilibrio? Es un poco difícil. Que haciendo política te atrasás. Salvo un solo tipo que yo conozco y no se atrasó nunca, que se llamaba Juan Curuchet. Hoy, lamentablemente, gran militante del macrismo. Si está escuchando esto, le mando un cordial saludo porque fue un tipo muy importante en la historia de UPAU. Y él, por ejemplo, estaba militando en la mesa de la agrupación, en los pasillos, repartiendo cosas, y leía un prospecto de derecho porque iba a dar un examen al día siguiente. Bueno, hay casos excepcionales, pero en general atrasan. Pero no descuiden la parte del estudio, es muy importante. Es muy importante recibirse. Jamás dejar una carrera abandonada, salvo que uno se dé cuenta en el primer año que no va, que la carrera no va. Bueno, el UPAU es muy ideológico. Yo creo que esta nueva experiencia tiene que ser igualmente ideológica, y la ideología va a tres niveles: ideología general, ideología universitaria y política práctica del día a día del país. Material sobra. Nosotros estamos acá para ayudarlos. Voy a usar un término que quizás suena un poquito fuerte, pero para mí acá hay dos o tres comisarios políticos. Hernández es comisario político, McClowning es comisario político, Finkel es comisario político, Larralde es comisario político, Juan Carlos Lynch, le dije que está obligado, era el jefe de ciencias económicas, un tipo importantísimo, comisario político. Yo no voy a ser comisario político acá, yo voy a ser persona de consulta. Siempre me pueden escribir, pedir sugerencias, quieren que dé una conferencia, quieren que vaya alguna vez a algún lugar a hablar, voy a hablar, pero estoy sobrepasado de actividades, puedo dar ideas, colaborar, no puedo estar en el día a día. Pero bueno, esto lo digo ahora, después resulta que termino estando en cada uno de los detalles. Pero bueno, mi tiempo es a veces un poco limitado. Voy a ir a Córdoba, voy a ir a Mendoza, voy a ir por todo el país. Lo que pasa es que, bueno, estoy esperando que se habiliten los micros. Yo soy un tipo que viaja en micro. Y si no, iré en un taxi. A mí no me gusta pedir permiso al gobierno por una aplicación que me dice. Bueno, no. Yo viajo libremente. Entrar, salir y transitar libremente por todo el territorio de la República. Garantía constitucional. Digo, ¿cuánto se podría hacer solamente con esta restricción de movimiento en el país a nivel UPAU? Es tema de la universidad. La imposibilidad de manejarse por el país es un tema que tiene que ver con la universidad. Esta es la base, amigos. Considerar todos estos aspectos, estamos para colaborar. A mí me ha dicho Alberto Hernández que quizás sería conveniente, no sé si cantar, pero rememorar el texto del himno del UPAU. El himno del UPAU fue creado por Juan Carlos Lynch, el jerarca de ciencias económicas, hombre del Partido Demócrata, en el año 1984, y utilizando la música de una vieja canción republicana de la Guerra Civil Española, que se llama Si me quieres escribir. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Cuando digo esto, salta alguno que me dice, pero ¿cómo republicana? Sí, por republicana, en términos de Guerra Civil Española, comunista. Y yo le digo, escúcheme, ¿qué quiere? ¿Que basemos la música del UPAU en Cara al Sol? No vamos a poner Cara al Sol de fondo, ¿no? Porque no somos fascistas, tampoco somos irresponsables políticamente. Así que, ¿cuál es el problema? Tomamos la letra, tomamos la música de un frente político que ha sido muy importante en la historia, que no es el nuestro, porque todo un temita, ¿en qué lado hay que estar en la Guerra Civil Española? Yo creo que si hacemos una encuesta acá, mitad está de un lado, mitad de otro. Ahora, la mayoría dice, yo no quiero estar con ninguno de los dos locos, porque eran como dos bandos extremistas. Pero bueno, en política uno elige. Ahora, pusimos la música republicana. Si me quieres escribir, ya sabes, el paradero en el frente de batalla, primera línea de fuego. Entonces, la canción de UPAU, que es fuertísima, está llena de ideología. No me la cambie la letra después, ¿eh? La voy a leer y si puedo la voy a cantar, miren. Esto dice así. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde el mar hasta los Andes. Se repite, desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde el mar hasta los Andes, en los centros de estudiantes,
militantes liberales. En los centros de estudiantes, militantes liberales. Esta es terrible. Somos la nueva derecha que derrota al comunismo. Somos la nueva derecha que derrota al comunismo. Se acabó en la Argentina la era del socialismo. Se acabó en la Argentina la era del socialismo. Adelante liberales, adelante con UPAU. Adelante liberales, adelante con UPAU. La consigna es la victoria y el camino es la unidad. La consigna es la victoria y el camino es la unidad. Tenemos nuestra beta armada también. Porque estamos en la senda de Belgrano y San Martín. Porque estamos en la senda de Belgrano y San Martín. Si la patria lo demanda, tomaremos el fusil. Si la patria lo demanda, tomaremos el fusil. Y un poco de culto a la personalidad, discúlpenme. No lo escribí yo, ¿eh? Liberales de Ateneo, liberales de cartón. Liberales de Ateneo, liberales de cartón. Liberales son los nuestros, los de UPAU de Maslatón. Liberales son los nuestros, los de UPAU de Maslatón. Esto se cantaba en los escrutinios, en el comité. Bueno, esto, ahora cámbienla, si quieren pueden cambiarlo un poquito, pero más o menos tengan en cuenta que esta es la ideología. Es decir, nosotros no éramos una agrupación gremialista universitaria que hacía apuntes. Se pueden hacer apuntes, está bien todo eso, pero no puede ser lo único. Sin contenido ideológico y político, esto no corre. Y, escucho, y lo último, que reitero, es muy legítimo tener ambición política. Es muy legítimo que el militante universitario después quiera ser concejal en su municipio, que quiera ser diputado provincial, senador provincial, diputado nacional, o que quiera ser presidente de la nación o ministro. Todo esto es muy válido. Y hay que expresarlo. Es más, UPAU tiene que ser como lo es la juventud del partido y como son todas las ramas en las que se organiza nuestro partido y cualquier partido político, tiene que ser una escuela de dirigentes. Y esto es lo que va, la escuela de dirigentes. Señores, amigos, amigas, mucho éxito. Cuenten con toda nuestra ayuda por la victoria, por el triunfo de la libertad. Hasta pronto.